Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rock Roar. I'm Ronnie Menton of Menton Games. I'm a great fan of Rock Roar. ¿Qué tal, Wargamer? Aquí Rorcror y Garudén. Buenas, Garudén. ¿Qué pasa, Rorcror? Vamos a jugar nuestra tercera partida en este mapa de 8 jugadores. Vamos a incluir dos ordenadores para ver qué tal va. Vamos a iniciarla. Esa partida. Dificultad estándar, porque somos unos paquetes. Sí. Hasta que vayamos aprendiendo cómo va la cosa. Yo... esta vez me he elegido a unos guardias imperiales personalizados. Los he pintado un esquema de colores rosa. Sí, rosa fucsia, como digo yo. Pero son adeptos del bien supremo, de los Tau. Tienen hasta simbolito Tau y tal. Mi guardia imperial son leales a los lobos espaciales. Leales a los lobos espaciales, pero eso es que es patada al trasfondo de error, ¿no? Son los sirvientes los que nos ponen los platos de comida y la cerveza. Y el hidromiel. Vale. Primero voy a ver cómo carajo es este sitio en el que he caído. Vaya, qué sitio tan de puta madre, ¿no? Bueno, puta madre es relativo porque no puedo escapar. Es un pasillo, es un hueco. Una colina. Sí, sí, que no tiene... ataque, vamos a ver. Tengo sacerdote. Vamos a empezar con lo primero. Lo primero, generar el plasma. Reporting for duty, sir. Sí, sí, preparando para el deber. Silvestre Stallone. Reporting for duty, sir. Emperor. You will have it. Take the objective. Capturing it was easy. Holding it will be hard. Reporting for duty, sir. Yes, sir. I am on it. 165 lo de plasma, la madre que pasaría. What he wrote is objective secured. Por the glory of the Imperium. Sí, objeto asegurado, por la gloria del emperador, parece el disco rayado. Por la gloria de tu madre. Capturing it was easy. As you wish, lo que yo quiera. What he wrote is, I am honored that you require my skills. Initiating construction. I am on it. ¿Cuánto vale el punto de escucha? 100. Los puntos de escucha supuestamente mejoran el recurso, ¿no? Sí. Sí, claro. A ver, los puntos escucha es para tener más recursos azul del de requisa. Estoy construyendo relativamente lento porque quiero hacerlo bien. Quiero encerrarme bien. Sí. Porque la única forma es aprender a construir. Ya, encerrarte bien. Tengo un terno sacerdote más.
Ah, no, pues vale, capacidad máxima. For the glory of the Imperium. Tengo que hacer más puntos de escucha para subir la capacidad. It's an honor to serve the Imperium, sir. Vamos allá. Executing your orders, sir. Looks like everything's in order, sir. Ocioso. Take the objective. Vamos. Esto. As you wish, so shall it be done. An easy matter for one of my skill. As you wish, so shall it be done. Initiating construction. Vamos a subir los puntos de escucha. Mando de batería, vale. Ok, tengo que. Vale, se me está yendo la pinza. Control táctico también. Voy a ponerlo por aquí. Take the objective. I am honored that you require my skills. Initiating construction. Me he hecho la. Estoy un poquito cholo con lío, pero creo que lo estoy haciendo bien. Green skins. Thought I smelled something. Will only take me a moment. Ah, a challenge worthy of my skill. We've won. A challenge worthy of my skill. Take the objective. Aquí hace generar plasma, venga, vamos, vamos a generar plasma. Y Rocco está calladito, no dice nada. Yo no, yo estoy ahora mismo concentrado al 100%, a ver si esta vez ya atino. Ya, pero hombre, para los que nos estén viendo tienes que decir algo. Mi sola presencia basta. Ya, ya. Vamos a ver cómo hacemos esto. No, parece ser que los otros dos jugadores están dando de hostia lo que entre ellos, porque no hay ninguna. O estamos bastante separados para poder jugar bien, ¿sabes? Sí, pero no hay ningún aviso de nadie tener las tres reliquias y esas cosas. No. Así que estarán ocupados. Mejor que estén así. Easy matter for one of my skill. Of course. Oh, pues sí es que se necesita recursos para construir una segunda casa. I'll take care of it, Lord. Ya, pero es totalmente necesario. Vaya. The machine spirits are willing. Vamos a. Challenge worthy of my skill. It is my duty to serve. You heard the man. Jump too. As you wish, so shall it be done. I shall hurry. The machine spirits are willing. I'm honored that you require my skills. It is my duty to serve.
Vamos a ver, vamos. Para comprarle. Arma y misión. Vale. ¿Se está construyendo o no está construyendo? Sí. Se está construyendo todo. Me hace gracia las voces que le han dado. Está muy chulo, el doblaje en inglés está muy bien. A los... a los de los sacerdotes. Ay, mi peña, claro, madre. Claro, tiene modulador de voz, es normal. No. Venga, vamos. Corcor, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Jugar al Dungeon World tú haces? Sí, sí, eso mismo. Ya empieza uno, ¿ves? Ya hay uno con la requisa. Por supuesto. As you wish, so shall 6 minutes until taken hold victory. Ya he visto al cabo. Me está persiguiendo, ¿no? Ah, no. Está yendo para otro lado. He visto al... De hecho, al señor del caos y a 5 marines andando con él ahí. Vamos a pasear por el campo, a hacer ejercicio. Meten una caña. Victoria del equipo, tío, tienes que quitar. Voy a intentar hacerlo con un asalto a una. A una sí, a una estoy montando un equipo. Es que no quiero dejar desprotegido el campamento, como entenderás. Five minutes until taken hold victory. Voy a intentar quitar una reliquia. ¿Qué son? ¿Las reliquias lo que hay que ir o...? Sí, que los puntos de escucha, o sea, los puntos grandes, creo. Las posiciones críticas, a ver si terminó. Ya sé. Yo creo que eso, a ver si lo buscamos por Google luego, yo creo que son esas cosas. Que el que creo que era el que controlaba 3. De hecho, lo voy a comprobar ahora. Le voy a quitar una al... Esto es... Creo que es orco. Sí, es orco. Hay dos y un orco. Yo tenía por aquí un personaje, pero no... Vale, ya lo he visto. Understood. Sí. Pues, con la reliquia, le lo que... Le da victoria. Estoy haciendo un comando, comisario, y ya salgo. Son lentos de hacer la buena historia, ¿eh? Sí. No sé lo que estarás acostumbrado con los necrones, pero sí. Control 1. Son bastante rápido, o sea, la propia unidad de
guerrero Necron es bastante bueno. Es que hay un orco que lo voy a quitar ahora. Una de las guardias imperiales es que, claro, lo que yo tengo ahora mismo son guardias chusqueros. Y con eso no puede ir a conquistar nada. Gracioso, como vemos las Valquirias que transportan material, que no se parecen en nada a las de moderna de Valquiria de quinta edición. Sí, porque el Dawnwalker salió en tercera, principio de cuarta. Finales de tercera, principio de cuarta, más o menos, que yo recuerde. Esta ya estaba en cuarta, creo yo, cuando salió. Pues en tercera fue. Cuarta ya. Objective secured. What now? I am honored that you require my skills. Me estoy protegiendo bien la base esta porque no quiero que me vengan en una tromba. No van a venir. Y de la Guardia Imperial no me fío nada de nada defendiendo. O sea, tal como hasta ahora no me fío nada defendiendo. Mi esquema de color rosa, Tau. Qué gracioso. Al de posición, a lo mejor. Iniciating construction. Campaña, propaganda. Mejoramos blindaje en esta gente. Ready and willing, sir. Relocating. Ready and willing, sir. Relocating. Moving to new firing position. We'll cover our men. Cursos tengo bastante. Que ya lo he puesto bastante bien todo. El asunto es. A ver cómo lo hago. A ver cómo lo haces. Para ir a atacar. Porque no sé qué unidades son. Gracias. Y no sé cómo se hacía lo de tener más población. Creo que es con más puntos de escucha, pero no tengo idea. No, yo creo que es ampliando la base. Yo ya la he ampliado ya toda. Ya, yo estoy construyendo el mando mecanizado, así que me pela. Que lo voy a construir aquí. No, tengo recursos para aburrir 4000 de cada cosa. Yo no. Es que me he puesto a hacer bien las cosas, ¿vale? O sea, me refiero que estoy construyendo bien todo. De hecho, tengo una base enorme. Base que era de momento.
Vale, el hardware que a mí me interesa principalmente. Pero en verdad, para lo que vale, lo han cogido todo y no. Y he hecho el mando Model Master, misión, bla bla. Initiating construction. Los orcos tienen un montón de puntos de escucha, hay que empezar a reventarlo ya. Let me inspire our men. Take it at all costs. What do we do, sir? Eager for action, sir. Take the objective. Taking hits. Voy a tener una fuerza de combate decentilla. No creo que decentilla. ¿No te gusta quedarse aquí arriba? No. No sé por dónde bajar, si tira para la derecha o para la izquierda. Vamos ahí para la izquierda. En teoría tiene que haber, tenemos que haber uno en cada esquina, ¿no? ¿O no tiene cuartel que haber? De Karaskin. Condición cuartel de Karaskin. Vale, ¿es esto un cuartel de Karaskin? Esto se supone que tiene que ser una base. Bueno. Condición guerra total. Digo que se supone que tienes una base porque aquí donde yo caí. Ah, mira, ¿qué? Un caótico. Un herético. Me he encontrado un bastión del caos, pero esto será el segundo bastión, porque es muy pequeñito. Victory is assured. My devotion is assured. That you require my skill. By the Emperor, it will be done. What would you have me do? By the Emperor, it will be done. What is your wish? You honor me. Let me inspire our men. What would you have me do? Take the objective. Shall I get started? From the Emperor's mouth to my ears, son. You shall have your prize. Me falta una cosa y no sé lo que es. Cuartel de Karskin, vale, eso es lo que necesitaba. Y cuartel de Ogrete. Oh, ya tengo Ogrete. Vale, ya entiendo. ¿Qué tanto no he llegado? A ver, yo he mandado para aquí un tanque. ¿Dónde está aquí? Vale. Realmente esto se construye, a ver. As you wish, so shall it be done. We did it, sir. I'll take care of it, boy. No, pues las voces, que las voces son un cachondeo, bueno. Ya tengo regalo. Esto no es de nadie. Están por abajo el caos, ¿no? Sí.
primero parto esto. Venga, la Guardia Imperial, somos los mejores. Yo son la escoria del Warhammer 40.000. Necesito. Es muy raro. ¿Cómo? ¿Qué es eso, qué coño? ¿Qué cojones? Wow. El caos viene para acá. Le estoy quitando puntos de escucha al caos. Porque se ha liado porque ha venido Charcao y los Orcos, claro, liar toda. ¿Te has hecho el segundo bastión? Sí. No, lo digo porque el segundo bastión es una, es la mejor defensa, por si te joden lo que es una de las bases. Pues vamos a empezar a hacer. El caos está muy ocupado con algo porque me está dejando de quitárselo todo, ¿eh? Pues aquí va el caos con... Contigo está, ¿no? Con cuatro profanadores y no sé cuántas unidades de marines. ¡Dándolo todo! Joder. Pues a mí la partida me está haciendo muy... No digo perfecta porque no estoy sufriendo mucho, ¿no? Pero ahora estoy bien, tengo la base increíble. De requisas tengo casi 14.000. De lo verde tengo de energía casi 10.000. Dos bases. Y ahora le estoy quitando puntos de escucha al caos y destruyéndole todo lo que me encuentro. De hecho, estoy parando mucho porque estoy poniendo lo que mi bandera en ellos. El caos viene para mí. Vamos por más cosas del caos. Le he encontrado más construcciones. ¡Vamos! Vamos, artillería. Esto es un camino. No, esto es un calle con 6 salidas. Pero se lo voy a quitar de todas formas. Otro punto de escucha quitar. Se lo voy a quitar ahora. Voy a clavar la banderita. ¿Esto cómo va, Rolfo? Pues aquí el caos está entretenido conmigo, viene con todo. Pues cuéntalo, tío, para la grabación. Pero es que vamos, esto es... ¿Te estás defendiendo bien o no? No, me está arrasando el primer campamento y creo que va a ir ahora por el segundo. Dime dónde está por si quieres que te pueda lo que ayudar. ¿Puedes hacerte aliado mío? No. La modalidad de juego no lo permite. Bueno, primer campamento... Al garete. Ha arrasado. ¿Dónde puede estar la base? Yo creo que la base del caos, yo creo que está aquí dentro. Victoria del ganador 4. La victoria que por 4. ¿No te sabes quién es?
Venga, vamos. Yo quiero saber dónde está la base de uno de ellos. Uno está en el pico de abajo del top, la de los orcos, la otra no sé. Está debajo del todo. Six minutes until we can hold victory. Yo estoy de lo que tiene el. Estoy arriba del todo, de lo que tiene la pequeña arriba. ¿Cómo caen los guardias imperiales ante las espadas sierra del caos, eh? Es casi a cada golpe muere uno, ¿no? Sí, parece que están hechos de mantequilla. No, es que de hecho están hechos de mantequilla. Bueno, ya el caos ya dice, vamos ya por este tío que me está tocando todo. ¿Va por ti? Ya se ha dado cuenta de que existo. Después de destruirle media pantalla. Oye, pues está viniendo con una fuerza bastante grande, ¿eh? Sí, ya te lo he dicho, que viene con una fuerza bastante grande. Pero enorme, gigantesca, horrible. Okay. ¡Huyemos! Vamos a huir con lo que podamos. Neukotza. Neukotza. Double time. Vale, ya sé dónde está el caos. O este eres tú, no, este eres tú. Vale, ya sé dónde está tú. Si me dices dónde está lo que el caos, puedo ir a hacer, darle por saco. Después de utiliza, lo que me... Utilizas de la base, tienes como un... una opción ya. Que te permite ver escáner de largo alcance. Estoy en tantos combates. Con eso puedes ver. Iniciating construction. I am on it. Iniciating construction. Shall I get started? Anything for the Imperium. Standing by. Target Tainer heat. 3 minutes until take and hold victory. Awaiting instructions. ¿Cómo mueren los tipos estos? ¿Cañón láser o cañón automático? Venga, cañón automático. A ver. Bueno, yo tengo que bajar ya con Tiquista un punto porque si no va a ganar. Pero lo que tiene aquí da miedo. Sí, que tal un punto porque yo no puedo ir ahora mismo. ¿Me oye, Alex? Que no sí, puedo. Sí, estoy en ello, estoy en ello. No. Joder con lo que viene aquí el cabrón. Puedes hacerlo porque si no creo que la partida es lo que ha acabado. No, no puedo, no puedo. Joder, ¿y dónde está eso?
Estoy intentando cogerlo. Claro, ya me ha visto a mí y ahora viene por todo. Tienes que quitarle uno de los puntos amarillos, los críticos. Pero en un minuto. One minute. Tengo que destruir un punto de escucha de una reliquia en 30 segundos. Until take and hold victory. Look out! Here they come! Joder. Diez segundos. Uf. Cinco, joder. Si llego a tener cuatro segundos más. Joder. Vamos a ver mapa. He quedado la barra de tomar el local control menos de la mitad. Yo creo que tiene 5 segundos más y que se lo quito. Así que tienes tú una base grande, grande. ¿Lo estás viendo? Mira en el centro de la. En el centro de la pantalla. El punto, en la reliquia que está a la derecha. No sé si ves la barra. ¿Puedes verla? No, sí. En la reliquia, no sé si ves la barra de toma de control. Aquí hay una y... Vale, sí, la veo. Por la mitad va. Pues llego a tener 5 o 6 segundos más y lo tengo. ¿Dónde está el campamento? Mira, es que es increíble. Aquí tiene un campamento cauto pequeñito. Entonces... Y aquí tiene otro, tiene dos. Ah, mira, era otra... ¿Tú eres los guardias imperiales grises? Sí. Entonces... El orco ha sido... El caos ha aniquilado el orco. Joder. Ha aniquilado el orco, el caos. Pues vaya tela. Sí, como... Sí, pero pues... si tiene base pequeñita, te das cuenta que no tiene... Ya, hay dos a saco a hacer rush. O sea, por un tubo. Yo he estado construyendo muchas cosas para saber cómo es la guardia imperial. Y más o menos en mi posición en el norte, pues que me he defendido. Yo estaba intentando hacer unos ogretes para ver cómo eran, porque nunca podía llegar a hacerlo. Y ahora estaba llegando a hacerlo, pero que va, vino ya el caos. Pero, bueno, supongo que a ti te ha destruido mucho, ¿no? Pero... Sí, a mí me ha destruido una base entera aquí que tenía montada grande. Después ya lo verá en la repetición. Mi base, toda la cantidad de minas que hay, todos los cañones, todo en plan bestia. Y tengo después... luego una segunda base pues, para hacer más, más vehículos y esas cosas. Verdad, vamos ya al menú. Bueno, ha estado bien. Abandono la pantalla. Vamos a ver los puntos. Mira todo lo que he construido y mira todo lo que. Todas las riquezas que tenía. El que mayor cantidad de recursos ha tenido eres tú. Y he construido la de Dios, ¿eh? Equipo 4. El que ¿dónde? Ha ganado, caos. Y nada. ¿En dónde veo yo las estadísticas? ¿Qué? ¿Salgo de batalla? Información, sí, sal de batalla y ahora verás este. Ejército. Pero ¿cómo se ha pasado el caos aquí? Que... Sí. Recursos tenía 58.900. Increíble el caos. Sí. Mira lo que es la puntuación total. Yo tengo 60.000 por todos los recursos y tal. Ejército, 3.300 de ejército. Joder. Tú y yo estábamos parecidos y los orcos pues fueron diezmados. Ya ves. Pues nada, ha estado bastante bien. Ya veremos la siguiente cómo saldrá. Pero no ha estado nada mal. Pues nada, ¿tienes algo más que decir? Y eso no. Que yo quería que vieses a mis Tau, a mis, bueno, a mis guardias imperiales devotos del bien supremo. La Guardia Imperial no es fácil. Está costando manejarla.
Yo me hice una fuerza bastante graciosa de muchos guardias, todos con lanzagranada y tres de basilisk, que me estuvo abriendo mucho. Lo que pasa es que cuando ya el caos ya se cabreó de verdad y vino con todo, pues me vino con tres profanadores y un montón de... se me ha ido el nombre. De los Merrapaxes. Y los rapaces era parecía a un golpe de espada sierra un guardia imperial que era cortado por la mitad. Sí, no, pero es horroroso. Yo creo que yo tengo todavía que aprender un poquito a usar mejor los vehículos. Yo creo que esta vez en timing he ido bastante mejor que en otras partidas. Pero vamos. Pues nada. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado, Wargamer. Nos vemos la próxima. Saludos. Sí, ¡qué vale, mucho de mi pierna!